que es el camino a la Yesca, como se conoce coloquialmente, pero en especial el tramo que es de la presa de la Yesca a la Yesca. Desde el entronque de la carretera 15 son 71 kilómetros hasta la cabecera municipal, de los cuales ya 34 están pavimentados, lo que usted recorrió en una primera instancia. Y en este año tuvimos la oportunidad de asignarle un recurso de alrededor de 14 millones de pesos, sobre todo para el retiro de derrumbes, porque la zona y las características de los taludes nos han estado provocando eso. De lo que se está trabajando este año son 12.4 kilómetros, que con una inversión de 60 millones de pesos, 30 millones de pesos de recursos fiscales y 30 millones de pesos que nos fueron, que hicimos un convenio con el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Esos recursos nos llegaron a finales del mes de, en el mes de agosto nos llegaron, y es lo último que estuvimos licitando y seguimos trabajando con ello. La verdad es que en este tramo que se está trabajando, pues hay más de 100.000 metros cúbicos de corte. Es de las zonas más difíciles, tanto la Yesca como el Nayar son orográficamente las más complicadas en el estado de Nayarit, pero se viene trabajando en ellas. Las características: es un camino tipo D, que es un poco mejor que un camino rural. Vamos a ampliar a 7 metros de ancho el propio camino, y la idea es, este año estaremos terminando a nivel de base impregnada. Esa fue la estrategia de este camino, para que con los recursos que ya la Secretaría de Hacienda nos hizo el favor de liberarnos el oficio de secas, llamémosle, ya estamos en proceso de licitación de 5 contratos para el próximo año. Y uno de ellos, de los 5 contratos que nos corresponderían para el siguiente año, estaríamos terminando la carpeta de estos 12.4 kilómetros. Esto lo vamos a dejar este año a nivel de base impregnada. Y el próximo año, con los 210 millones de pesos que ya están en el presupuesto de egreso de la Federación, estaríamos concluyendo en su totalidad los 37 kilómetros que tenemos desde aquí, de la presa de la Yesca hasta la Yesca. Otra estrategia importante que seguimos es dar inicio con los trabajos desde la cabecera municipal digamos, hacia la presa, porque de otra manera, a veces empiezan a trabajar y las comunidades consideran que no vamos a poder llegar a la propia cabecera. Entonces estamos trabajando y consideramos que ahorita, independientemente de la accesibilidad y la oportunidad que se está dando con esta acción cuando se termine, pero independientemente de eso, a nosotros nos va a estar facilitando el tener el traslado de la maquinaria. Hay más de 50 equipos mayores trabajando, y ahora sí que hay una escenografía inversa. Cuando usted comenta escenografía, hoy se pararon los equipos porque se está trabajando, pero todos los equipos están parados porque son camiones fuera de carretera, son camiones muy grandes que a veces podrían provocar algún tipo de accidente. Aquí se pueden apreciar los cortes que se han venido haciendo. Esta es una carretera que se construyó ser como una terracería hace 10 años. Y lo curioso es que usted pudo apreciar señales a lo largo de esta terracería, pero nada de pavimento. Entonces, lo que ya se está trabajando, pues es una base hidráulica que va a ser impregnada de aquí a final de año, y consecuentemente estaremos beneficiando con los muros también de contención, para que ya no se presenten los caídos. La recomendación especial para el próximo año, señor presidente, es que manejemos el agua adecuadamente. Hay varios escurrimientos a lo largo de estos 37 kilómetros, y también que nos aboquemos de aquí a que ya salga se inicien las obras a principio del próximo año, con la revisión del abatimiento de taludes, para que ya los caídos que se presentan, y que este año inclusive hemos estado teniendo que retirar, ya no se presenten. Las obras en su totalidad se terminarán en el mes de noviembre del próximo año. Es lo que nos falta, con los 210 millones de pesos que ya tenemos autorizados, y quedará completada en su totalidad. Es cuanto, señor presidente. La transformación profunda que vive México se materializa de forma inmejorable en momentos como este,
en que se hace justicia social plena a los pueblos y regiones históricamente más marginados y que, ante todo, hace justicia al ser humano que habita en estos pueblos originarios. La inmejorable forma de ilustrar la transformación profunda de México es cumpliendo en forma cabal la palabra empeñada. Y usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que cumple sus compromisos y que con el pueblo de Nayarit ha sido puntualmente solidario. Bienvenido siempre a esta tierra. Bienvenido, presidente, en esta su décima gira de trabajo por Nayarit. Se cumplirá un año de que estuvo aquí en la Yesca y se comprometió a que su gobierno trabajaría en esta carretera. Y desde entonces lo hacen y a un buen paso. Eso es cumplir y usted lo hace de manera puntual, señor presidente. En su gobierno tenemos la absoluta certeza de que ahora sí Nayarit está en el ánimo, con hechos, del presidente de la República. Quiero agradecerle una obra en especial, de las muchas que su gobierno ha impulsado en Nayarit, la cuna de nuestra mexicanidad, la isla de Mezcaltitán, fue enaltecida con el apoyo de su gobierno. Desde ahí, ahora hicimos el compromiso de construir este camino y se está avanzando. Como nos han informado, ya este año se está avanzando en 12 kilómetros, se liberaron 60 millones de pesos, el año próximo se va a concluir el camino completo con 210 millones que se van a ejercer del presupuesto del 2021. Es decir, vamos a cumplir, como aquí lo ha mencionado el ingeniero Cedri, en noviembre va a estar terminado este camino. En un año vamos a tener la dicha de venir a inaugurar este camino. Me da mucho gusto que se esté trabajando en estas comunidades marginadas, no de el desarrollo, porque todos los mexicanos aportan al desarrollo del país. Estas comunidades están marginadas de los beneficios del desarrollo. Por eso es importante hacer justicia y atender las comunidades marginadas del país. Estamos cumpliendo con el compromiso de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero se le está dando preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la filosofía, es la doctrina principal de nuestro gobierno. No es solo el camino. Quiero también informar de otras acciones que se están llevando a cabo aquí en la Yesca.